Hola a todos, yo soy Yachi, sean bienvenidos a Juego de Dragones en Minecraft. Estamos aquí con mi amigo Minion, con el que vamos a salir hoy a trabajar un poco en la mina. Como les había dicho en el capítulo anterior, pues necesitamos materiales y ya de hecho ya no tengo. Porque como verán, pues he estado trabajando un poco en lo que sería la muralla de que les comenté en el capítulo anterior. Miren cómo ya va quedando poco a poco. Díganme si se ve bonito o no. Alcancé con unos materiales que tenía, ok, de la arena. Acuérdense que la piedra luminosa sale en la arena. Hice dos lamparitas para hacerlo más o menos ahí. Y unas lamparitas aquí, ok. Creo que me salieron 5 en total. Sí, 5 en total. Como verán, pues necesito tierra para ir rellenando en el medio. Estaba rellenando con piedras, pero prefiero rellenar con tierra, ya que esto al final no se ve, pues. Y al final voy trabajando con todo lo demás. Estos caminitos que ya lo habíamos hecho en el capítulo anterior y demás cositas. Por aquí estoy viendo una zona oscura, no sé por qué. Pero bueno, no importa. La cuestión hoy es que vamos a ir a la mina. Vamos a tratar. Ah, bueno, esto lo acomodé bien acomodadito, que se viera bien cookie cookie. A ver cómo se puede ver mejor, pues. Ok, para el día de hoy vamos a ir a la mina, como ya lo estoy diciendo, porque necesito materiales, ya que me quedé sin carbón ni nada. Llevo justo cositas para ir a la mina. He estado sacando. Vamos a guardar la cizalla, mejor. No quiero tenerla encima. He estado sacando lo que es lana y cosas por el estilo. Es un trabajón, como ven ya no tengo nada de carbón aquí. Tengo todavía madera de sobra, tierra solamente tengo uno. Estos fueron los últimos 11 de lana que tenía. Creo que hasta las cositas de pintar me las gasté. Me queda una y 14 aquí de rojo. Blanco, bueno, blanco salen. Las de negro también me las gasté, creo. Me quedan 3 sacos de tinta, o sea, me quedé sin materiales. Así que tengo que conseguir en la mina, sobre todo diamantes. Así que vamos a trabajar en la mina el día de hoy. Pues todo esto lo hice también. Me hice unas escaleritas de arenisca, de toda la arena que había aquí abajo. Fíjense que ya lo que queda es poquita. Unos cuantos cuadritos y es mucho. Y lo saqué todo para ver si podíamos trabajar y hacer esto más bonito todavía. La entrada a la mina. Vamos a bajar entonces. Me voy con la espada preparada por si acaso hay alguna cuestión aquí abajo peligrosa. Esto ya yo lo había más o menos organizado hace unos cuantos capítulos atrás. Ok, lo había dejado así y así habíamos quedado. Como verán, pues tenemos en el minimapa. Vamos a ponerlo grande. A ver. Aquí. Si ven para allá, pues estamos como unos cuadros, ¿no? Hay como un laberinto. Para allá hay como una mina. Para allá hay más laberintos. Y para allá hay como una especie de mina. Creo que esas son las minas. Entonces, vamos a trabajar hoy para esta. Vamos a trabajar para allá. A ver si encontramos algo de interés. Miren. Rapidito. Perfecto. Genial. Y me llevo a mi protector por si a las moscas. Por si a las moscas. Bueno, hoy también vamos a trabajar con algo que me llama mucho la atención. Déjenme pasar esto para acá. Estos bloques los voy a tener por aquí por si a las moscas. Necesito crear un protector de, ¿cómo se llama? De meteoritos. Porque si no, presiento que en cualquier momento, más bien he tenido muchísima suerte de que hasta los momentos no se me ha dañado mi casa. Pues miren, lapislázuli. No sé muy bien si el lapislázuli lo vayamos a usar en algún mod. Esto es del otro mod. Perfecto. Mientras más materiales mejor. Vamos a ver si esto lo podemos usar en algo. Pues sí, miren aquí. Blue Star Crystal, ok, la corona. Ah, el Light Blocks Wands. Oye, esto sería bueno hacerlo para que vean, para que trabajemos en eso hoy. Hipotentia Spear. Infused with blood to make an Ender Pearl. Ah, con esto hacemos Ender Pearls. Cool. Fuegos artificiales y lo vamos a necesitar para la destilería.
que es uno de los mods más largos que tenemos, igual que el Advanced Genetic. Bueno, entonces vamos a tomarnos un tiempo para el Light Ones, Light Block Ones, que es un mod que no he trabajado todavía, que es muy interesante, la verdad. Tiene su toque bien interesante. Primero que todo voy a buscar carbón. Un poquito de hierro también me vendría bien, no me vendría nada mal. Y voy a seguir para allá. Así que, compañerito Minion, acompáñeme. Bien, una pequeña interrupción telefónica. Porque eso es típico, eso es clásico. Uno no puede empezar a grabar porque, bueno, suenan todos los teléfonos de la casa, a todo el mundo lo llaman, a todo el mundo lo buscan. Eso es típico. Bueno, aquí tenemos redstone también, que la necesitamos de por sí. Menos mal que tengo este pico que saca todo aproximadamente. Quiero llegar hasta ese lugar. Lepismas. ¡Ay, su madre! Son bastantes. ¡Mátalos, mátalos, Minion! ¡Mátalos! Perfecto, gracias, Minion. Son bastantes. Ok, entonces tengo que tener cuidado porque eso significa que hay por aquí. Vamos a ver. No me fijé en el nombre de arriba, debería salir cuando sea Lepisma, pero la verdad no me fijé. Vamos a tapar estos huecos, no quiero que me salga nada por ahí. Perdón, no quiero caerme por ahí. Ok, Seguimos, les recuerdo que estamos en la capa 11, por lo que esta es la capa más común y estoy picando para la 12-13. Ok, no estoy picando para la 10, estoy picando para la 12-13. Es las capas más comunes para encontrar diamante. Ok, entonces, por eso es que estamos aquí precisamente, para buscar diamantes. Sé que a algunos se les hace muy aburrido ver picar y picar y picar y picar y picar. Pero señores, esto es Minecraft y hay que hacerlo. Ok, vamos a quitar esta tierra que también la necesitamos. ¿Ven cómo salen cositas amarillas? Ya se las voy a mostrar. Vamos a ver. Aquí está, polvo de piedra luminosa. ¿Ve? Aquí hay un mod, no sé exactamente cuál. De verdad que esto me agarra por sorpresa a mí también. En los primeros capítulos se los mostré, se los dije. Ay, en los primeros capítulos se los había dicho que había un mod, no sabía cuál exactamente, que permitía esto. Que permitía que... ¡Uh! ¡Diamantes, diamantes! ¡Sí! Así me gusta, carajo. Sí me gusta. Tierra y diamantes. Necesito mucha tierra porque... Arriba tengo que cerrar las murallas, pues. O sea, no quiero que aparezca. La cierro principalmente porque no quiero que aparezcan monstruos dentro. No sé exactamente si el espacio sería suficiente o no. Pero no quisiera que apareciera un mob adentro y me destruyera toda la muralla, pues. A ver, ¿no hay más? No hay más. Bueno, solo dos diamantes. ¿Qué más podemos pedir? Fin. No importa. No importa. Dos diamanticos me sirven mucho. Dos diamantes me sirven mucho para lo que necesitamos. Todo el trabajo que necesitamos hacer. Entonces, bueno, como les decía, hay un mod, no sé cuál, que en la arena o en la tierra, pues te sacan algunas cositas diferentes. No sé. Yo creo que es... déjenme ver aquí. Hay un mod, el de estas cositas. Yo creo que es el que permite que salgan esos polvitos. A ver, aquí. Sa, 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 sa. Presionamos otra vez aquí. No, no, aquí. Ok. Sa, y bueno, vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos. Quiero llegar a esa parte de ahí, como ya les dije. Quiero ver exactamente qué es lo que hay, qué es lo que encontramos ahí. Nos vamos así un poquito más de aventura mientras investigamos en esta mina. Ok, como ya les dije, simplemente es para recoger materiales. Porque los necesito. Sobre todo carbón. Y... ¿qué más? Hierro, carbón y diamantes.
Eso es lo principal que necesitamos. Podría usar la lava, ¿ok? Muchos podrán decir, bueno, pero ya tienes una fuente de lava que con la que puedes alimentar los hornos y con ello cocinas todo lo que quieras cocinar, la piedra principalmente, que por cierto también necesitamos. Pero es una ladilla estar bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, para poder recoger la lava cada cierto tiempo y poderla utilizar en los hornos. Me parece que me da más ladilla sacar la lava, pues, principalmente. Si tuviera algún mecanismo para sacarla sin problema, pues lo haría. Muy bien, niño. Vamos a ver qué hay por aquí. Ya me acerco a la zona peligrosa. Vamos a sellar aquí. Por si acaso, no quiero caerme en caso de que tenga que correr como alma que lleva el diablo. Si se me llena el espacio, pues puedo ponerlo en la mochila todo lo que llevo, porque como he estado matando vaquitas, que también las he estado alimentando, obviamente, pues tengo mucho cuero, o bueno, he tenido cuero y me hice una mochila. Así que podríamos poner los equipos en la mochila en caso de cualquier cosa. Se nos llena o algo por el estilo. La idea, como ya les dije, simplemente es recoger materiales. Lava, lava, lava. Así me gusta la lava. Me avise que está cerca. Cerca de la lava siempre también suele haber diamantes, pero este creo que no es el caso. Bueno, la pila azul y que nos va a servir también. Pues aquí no veo nada. Vamos a tener que subir. Creo que vamos a tener que subir para ver lo que les estoy mostrando en el minimapa. O sea, nuestro objetivo actual. A ver qué encontramos. A quitar esto, esto. No sé exactamente si estará para arriba o para abajo. No te vayas a matar. No te vayas a matar, minion. Vamos a poner esto aquí. Por si a las moscas. No quiero que se mate. Vamos a ver. Ay, quítate. Perfecto, sellamos aquí. No quiero que se vaya a matar el minion, porque bastante trabajo que nos llevó. A ver si tenemos suerte y encontramos eso por aquí. Pico, pico, pico y no veo la salida. Ok, vamos a pasar de este carbón. Ok. Estoy viendo algo aquí. Ladrillos de piedra. Ladrillo de piedra agrietado y de musgosa. Muy bien. Estoy viendo un cofre. Estoy viendo lámparas. Esto está rarito. Vamos a ver qué encontramos allá adentro. Vamos a quitar esto. Vamos a hacer una buena salida. Una salida de emergencia por si a las moscas tengo que salir corriendo. Pues tengo espacio suficiente. Estoy viendo una cosita de estas para hacer pociones. Zombie. No es de preocuparse. Otro zombie. Estoy viendo spawns. Estoy viendo zombies por carajazo. Ok. Muy bien, muy bien. Haz tu trabajo, minion. Mátalos. Eso es. Vamos a seguir quitando esto. Y sería. Este también. Muy bien. Ok, un spawn de zombies. Terminé de matarlo. Quitamos el spawn. Estoy viendo araña. Estoy viendo arena de almas. Otro zombie. Un arquero. Pero mátalo. ¡Ah! ¡No te metas! ¡No, no, 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 no! ¡Se para allá!
Zombie, porquería. Ah, la cabecita del zombie. Listo. Me envenena. O me da hambre, más bien. Vamos a comer y vamos a quitar este spawn. Perfecto, un zombie para aquí. Nada para aquí. Muy bien. Nada por aquí. Una mesa de encantamientos. Eso también me sirve. Un mini zombie. Esto también me sirve por montones. Vamos a matar a este mini zombie de aquí. Quitamos esto. Quitamos esto. Librerías. Estoy viendo de todo. Vamos a abrir la mochila. Ábrete, mochila. Dios. Vamos a quitar esto. Mochila. Mochila. Ay, se pegó. Se pegó. Se pegó. Se pegó el juego. Tremendo lagazo. Oh, shit. Shit, 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 shit. Deja de pegarme. Deja de pegarme. Ok. Abrimos la mochila. Otra vez se pegó. A ver, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Mochila, ábrete. Mochila. Ok, perfecto. Vamos a meter la piedra. Vamos a meter carbón. Piedra, piedra, piedra. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto. Cerramos. Vete aquí, vete aquí. Muy bien. Vienen más. Vienen más, vienen más. 17. Ok, toma, toma. Esta torta sería cool llevármela. Pero la destruyo. Zombie de porquería. Muy bien. Estoy viendo verrugas aquí. Vamos a quitar esto también. Ok, libros, esto me lo llevo. Estoy escuchando flechas, estoy escuchando blaze. Oye, dejé. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Tengo miedito. Dejé el hacha porque pensé que no la iba a necesitar en la cueva. Y resulta que, mire, pues. Esto es una madre mina. Perfecto, me salió perfecta la cuestión. A ver. Recogemos todo esto. Necesito libros. Recuerden que necesito muchos libros. Y así pues los obtengo mucho más rápido. Porque si sí me faltan librerías para completar la zona de encantamiento. Que todavía no está a nivel 30. Así que con estos libros posiblemente llegue a nivel 30 lo más rápido posible. A ver qué más encontramos. Tenemos carbón. Venga, zombie. No, 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 mátalo. Perfecto, gracias. Okay, aquí nada, Blaze. Oh, un arquero. Su abuela. Pinche arquero. Un creeper. Nada. ¡Oh! ¡Su mamá! ¡Su abuela! ¡Ah! ¡Qué arrechera! ¿Por qué siempre tiene que pasar algo así? ¿Por qué? Espero no perder la mochila otra vez, como ya en capítulos anteriores en el Nether. De hecho, hasta Minion se quedó allá. Minion también se quedó allá. Vamos a bajar a la cueva lo más pronto posible. Creo que voy a hacer un corte mientras llego allá abajo. Así que nos vemos ahorita. Bien, ya estamos de vuelta aquí. Ahí acabo de ver a Minion. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Experiencia, mochila. Perfecto. ¿Dónde está el coso ese que me mató? ¿No está por ahí? No me traes un pico. Un toño del amable. No, eso no. Este. Rápido, rápido, rápido. Pícate, 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 pícate. ¡Vamos! ¡Pícate! ¡Carajo! ¡Pícate! No se pica. Ay, vamos a llevarnos todo esto. Muérete, muérete. Vamos a ver. Shift B. Ponemos aquí. Abrimos con la B. No tengo tierra. No tengo madera, perdón. ¿Y qué tierra? Madera. Me van a volver a matar. Necesito quitar esto. Esto es con agrietados.
Se tarda un poquito más. Vamos a quitar este. Ah, presiento que me van a matar. Presiento que me van a matar. En serio, allá abajo hay otra cosa. ¡Sucio! No, necesito sellar allá abajo porque si no, me va a dar algo. Echa para allá, zombie. Echa para allá, zombie. ¡No! ¡Un creeper, no! Echa para allá, zombie. Echa para allá. Dicho. Vamos a sellar aquí. Vamos a sellar aquí. Y vamos a sellar aquí. Ay, ya, cha. Pon bien las cosas, no estés nervioso. Perfecto. Ahora solo tengo una salida por allá, así que no me preocupo por eso. Uy, es que hay una araña para allá abajo. A ver. No traje agua. El agua la tengo aquí. No, esto tengo que destruirlo, pero porque lo tengo que destruir. Punto. Vamos, destrúyete. Vamos. ¡Vamos! ¡Destrúyete! Yo sé que tú puedes, vamos. Vamos, destruyete, vamos, 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 vamos. ¡No! Sucio. Ladrillos de piedra. ¿Será que si lo quito este? ¡No! ¡Más zombies! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Perfecto! Perfecto, perfecto. Matamos a estos zombies. Matamos a estos zombies. Muérete, 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 muérete. Perfecto. Y tapamos aquí. Que nadie me venga a la idea por ahora. Muy bien. Vamos a ponernos el casco. Y vamos a guardar algunas cositas en la mochila de ta. Vamos a guardar esto. Y vamos a guardar esto. Esto. ¿Qué más? ¿Cómo está la vaina? A ver. Yo creo que me voy a casa. Yo creo que me voy para casita con lo que tengo por aquí. Que ya es bastante peligroso andar por aquí así. Una palita por aquí. Las hamburguesitas por aquí. Vamos a comernos una hamburguesa para medio curarnos. Vamos a quitar este last point de la muerte. Ok, no quiero saber que morí ahí. Ya lo sé y no es necesario que me lo repitan. Y abajo hay más. Hay más cositas. Pero en este caso pues no voy a ir a buscarlas. No me quiero arriesgar más por aquí. Como les digo, siempre hay que... No. Esos blaze yo creo que los voy a dejar aquí vivos. En algún momento cuando me haga una poción anti... Uy, me asustaste, minion. Una poción de resistencia al fuego, pues la usaré. Ahora, ¿por dónde es la huevonada? Por aquí. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vámonos de aquí. Pero corriendo. Vamos lo más rápido posible. Ok. Por aquí, aquí. Vamos a tapar esto. Y subimos. ¡Corriendito! Perfecto. Ahora les voy a mostrar lo que de lo que va el Light Block 1. Ok, vamos a trabajar con eso. Primero déjenme guardar algunas cositas en los baúles. Entra, minion, perfecto, quédate ahí. Gracias por acompañarme hoy. Fuiste de gran ayuda. Yo creo que voy a acomodar todo esto. Voy a acomodar todo esto fuera de cámara porque es demasiado desastroso. Muy bien, necesitamos, a ver qué necesitamos, porque esto sí no lo tenía previsto. Pepita de oro, hierro, sacos, ay, sacos de tinta tengo tres nada más. Eso es malo. Sacos de tinta solo tengo tres. Solo tengo tres. Obsidiana. Oye, solo tengo tres sacos de tinta y necesito cuatro. Pepitas de oro debo tener por aquí. Vamos a aprovechar para ir guardando todo esto. Sí, o sea, pepitas de oro debo tener. Si no, tengo oro. De aquí. Espada de oro. Vamos a gastar esa espada de oro de una vez. Lo que voy a hacer es que... No sé si de repente...
Es aquí, ¿no? La cuestión de la pepita. Vamos a sacar las 18 pepitas de una vez. No sé si de repente aquí haya calamares. No hay. Allá tampoco. Es que salen a veces. Tampoco salen todo el tiempo. Y eso es lo que más me molesta. Que salen de vez en cuando. Y no se les puede encontrar tan fácilmente. Vamos a ver si podemos encontrar por aquí un calamar. Solo necesitaría un calamar que me bote una tinta. Allá estoy viendo. Allá estoy viendo. Necesitamos una. Con una les puedo mostrar qué hace ese Light Block One. Que es muy, muy, muy interesante. Más que todo para cosas bonitas, pues. Para acomodar y decoración y cosas así. No es de gran utilidad, digamos que en Minecraft como tal. Perfecto. 5. Vamos a ver, vamos a matarlos a estos para ver cuántas me dan. 7. Falta uno. Yo vi uno más. Se me escondió. Escuchó que lo íbamos a matar y se escondió. Ok, tendríamos 8. Con 8 creo que son suficientes porque necesitamos 2 nada, 4 nada más. Ok. Ahí podríamos hacer 2, pero necesito uno solo. Así que vamos a hacerlo en casita. Vámonos a regresar. Vamos a ver qué podemos hacer. No se me ocurre. A ver. Podríamos hacer el letrero a la mina. Sí. Podríamos hacer un letrero a la mina. Letrero, letrero. Yo no cerré esta puerta. Hay que cerrar las puertas porque si no se meten los bichos. Y dormir no puedo todavía. Muy bien, vamos a hacerlo rapidito. Pepita de oro, vamos a ver si me acuerdo. Los sacos de tinta, los lapislázuli, el hierro. ¿Y qué iba debajo? Se me olvidó. A ver. Ah, una lana. No tengo lana aquí. A ver, lana gris, que es la que no estoy usando. Lana, hierro, lapislázuli. Pepita de oro y saco de tinta. Tenemos el Light Blocks One. Vamos a dormir ahora sí. Y les voy a mostrar de qué va este mod. Vamos a ver. Vamos a ver en qué les puedo mostrar. Dormitorio, aquí. No. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué les puedo mostrar? Árboles, mina. No sé muy bien qué mostrarle. Vamos a buscar madera. Voy a poner de esta madera. Así. Sí. Madera. Maderita de esta me es suficiente. Perfecto. Este palito vamos a botarlo. Me llevo la madera. Ponemos esto aquí, esto aquí. Y vamos a hacer con el light block. Ok, vamos a poner aquí abajo una especie de cerca. Vamos a construir una cerca, ok. Entonces lo seleccionan, va a aparecer un cuadrito blanco así. Ustedes simplemente le hacen clic derecho. Clic derecho, clic derecho, clic derecho. Clic derecho, clic derecho y clic derecho. Como ven, pues ahora aparece, en vez de la selección grandota, aparece una selección más pequeña. Y eso significa que podemos hacer diferentes cosas, ¿ok? Para ello vamos a poner esto, ¿ok? Y vamos a construir una especie de cerca. 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Como ven, pues se va haciendo de cuadritos chiquiticos. Y pueden hacerla como ustedes gusten. Pueden poner, por ejemplo, aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Y después simplemente unirla. ¿Ve? Así sucesivamente. Por ejemplo, aquí. Y aquí. Muy bien, ¿ves? Y ya, tendrían todo.
Sería más o menos así. ¿Qué tal? Y perfectamente pueden continuar en cada cuadro que hayan seleccionado. Si de repente tienen uno seleccionado y decidan convertirlo, ¿ok? Otra vez en grande, pues no van a poder hasta que no quiten todos los bloques. Bueno, el Minecraft se me crasheó de tanto intentar quitarlo. No sé de qué manera se podrá quitar con el Light Ones, Light Ones, como lo quieran llamar. Pero bueno, ya ven cómo funciona, ya ven que podemos hacer diferentes cositas con él. Como en este caso, pues poner unas esquineras, armar especies de cosas simples y demás. ¿Ok? Así que bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, recuerden darle manita arriba, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo por ahora. Yacha se despide. Sayonara.